cuando uno dice devolverle la felicidad a la afición peruana, quisiera que me entiendan que no me estoy poniendo en el lugar ridículo de sentirme que yo solo voy a hacer algo, voy a poder conseguir algo. Y mucho menos que estoy comparando lo que puede ser nuestro trabajo con el trabajo anterior. De ninguna manera. No tenemos la menor duda. Aclarando que yo no soy amigo de Reynoso simplemente porque la vida no nos cruzó, pero conociendo su trayectoria, no tengo la menor duda de que ellos pusieron el alma en esto. Cuando los resultados no se dan, yo no sé si está bien o está mal. Pero bueno, algo hay que hacer y se busca cambios para ver si se endereza el camino. Pero lo primero que quiero aclarar es que si hay algo que nosotros tenemos claro es que si los resultados no se dieron, no hay un responsable o no hay un grupito llamado comando técnico que sea el único responsable, porque si no, no entiendo cómo es la ecuación. Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando no ganamos, el único responsable es el cuerpo técnico. Algo nos cierra. Sabemos que no es así, que simplemente, como dije antes, se buscan soluciones. Nadie solo va a ganar nada en el fútbol. Los que me conocen ya hace un tiempo saben que siempre mantuve esa postura. Por lo tanto, no tengan la menor duda que cuento como fundamental, presidente, el apoyo de ustedes, el trabajo de ustedes, el trabajo del departamento de fútbol, el trabajo de todos los funcionarios que están alrededor del plantel, trabajo nuestro y el de los jugadores. Entre todos, y en este caso, y que solamente de esa manera, si todos nos ponemos la camiseta, todos empujamos para el mismo lado, que vamos a sacar a Perú adelante. Acá no hay magos, ya me conocen, yo no prometo resultados, pero prometo sí poner el alma, porque tenemos esa gran meta de que el aficionado peruano recupere la alegría. No hay meta mayor que esa. Si la conseguimos, seremos las personas más felices del mundo. Esto de querer acompañar a la Sub-23, lo estamos haciendo desde ayer aquí. Insisto, ya ajustando las fechas y ajustando los números, por lo menos alguno de nuestro cuerpo técnico va a estar en el preolímpico. No sé si iremos los cuatro, iremos o irán algunos. En esa organización que todavía tenemos que ajustar, porque como digo, no solo dependemos de lo que queremos hacer nosotros, sino de las fechas de los clubes, etc. La selección Sub-23 va a estar jugando, acá empieza el torneo. Entonces, el torneo apertura. Por lo tanto, tenemos que ver de, como dije antes, optimizar los tiempos. Así que espero haber contestado tu pregunta. Mira, esto como cuando me preguntan cuál fue el título más importante que obtuvieron o cada aspecto tiene, cada lugar tiene su importancia, siempre lo tomamos como el más importante, el lugar donde estamos. Decía al principio, si Dios nos puso aquí, es porque Él quiere que estemos aquí. Entonces, para nosotros no hay otro lugar en el mundo más importante que la selección del Perú. ¿Lo hubo o no lo hubo? ¿Y para qué comparar? Me parece que es innecesario. Esto como cuando te preguntan quién fue mejor, Pelé o Maradona. Y los dos, ¿para qué tiene que comparar? Así que, felices, como dije, orgullosos y honrados, que repito, no es lo mismo que orgullosos, honrados de estar al frente de la selección del Perú. Lo que no vamos a cambiar es la idea. Y como ya les he explicado más de una vez, y tú sos uno de los que ha escuchado esto, la idea no es lo mismo que el sistema. El sistema es algo más dentro de la idea. A veces dramatizamos demasiado. Y especialmente, parece que es la madre del borrego. Fíjate vos que vos no me dijiste si voy a jugar con 3 volantes, con 2, con 1, con 3 puntas, con 2, con 14. No. Solo te referiste a la línea de 3 zagueros. Y si podemos, es un sistema que sí, que nos gusta, que nos da respuestas a muchas cosas. No hay sistema mágico, por sí solo no juega el sistema. Por eso digo que es una parte más dentro de la idea. Pero organizarlos así nos gusta. Insisto, a veces dramatizamos demasiado y correr un jugador 5 metros para la derecha o 5 metros para la izquierda, a abrirlo 3 metros o subirlo 4 o retrasarlo 3, parece que fuera
un álgebra que hay que llevarlo a Harvard. No es así. En los clubes tenés que arreglarte con los jugadores que tenés. Y no siempre podés. Tenés dentro del plantel los jugadores adecuados para llevar adelante el sistema que vos. Pero ¿por qué? Y bueno, tenés un número limitado. Acá, en la selección, todo peruano que juega al fútbol y o nacionalizado en condiciones de defender a la selección del Perú es un posible candidato. Entonces, lo otro, a la falta de tiempo de trabajo le podés sumar la elección de aquellos futbolistas que se adapten más a lo que vos vas a querer para esa fecha o para esa doble fecha, que por ahí no es lo mismo que en otra siguiente o en otra anterior. Así que sin priorizar el sistema, pero si vos me apurás y me preguntás si es el sistema que más me gusta, sí. Lo primero, ya había dicho, los tiempos de la selección son cortos y más en este contexto. Pero, una de las cosas que también influyeron, yo recuerdo cuando yo asumí en la selección de Uruguay, que ustedes se pasaron de vivos y me agarraron mal parado, yo llegaba y con 4 días tuvimos que entrar a la cancha por la eliminatoria. Así que desde allá que yo les vengo dando alegría a los peruanos, a ver si se acuerdan, tengan memoria, ¿no? Bien, después me la desquité un poquito acá. Bien, en aquel momento, precisamente otra vez en Perú, Perú está en mi camino, les comento más y fíjense en la guía. Mi dirección en Uruguay es Rambla, República del Perú. Pero decía, precisamente tuve la bendita Copa América, así la llamé, y vayan los archivos y van a ver que no les miento. Aquella Copa América que se jugó precisamente aquí en Perú. ¿Por qué? Yo celebraba cada paso que dábamos, pasar una ronda la celebraba, pero no tanto por el triunfo en sí, sino porque eran más días que me daba para seguir trabajando, armando un grupo, cosa que yo considero de fundamental importancia, trabajando en lo práctico, pero también en lo teórico. Todo eso necesitas tiempo. Entonces, de alguna manera, esta situación hace de que, por más que sea un desafío, como bien lo dijo Juan Carlos, muy complicado, muy difícil, pero eso nos animó más. Si fuera solamente por los 4 partidos que hay de FIFA antes de fecha FIFA, antes de la eliminatoria, era escaso de más. Pero con la Copa América, la cual la tomamos como un objetivo, no como la meta. La meta es la eliminatoria, pero ese objetivo intermedio o esa meta intermedia creo que va a ser de relevante importancia. Y lo otro que tú me decías, otra de las cosas que hemos estado charlando, yendo a la primera pregunta, con el departamento de fútbol, desde el primer día es qué nos gusta a nosotros o qué nos parece, más que nos guste, qué nos parece lo más adecuado para aprovechar los partidos de fecha FIFA. Más allá de buscar los reflectores del mundo, lo que queremos fundamentalmente es poder trabajar y hacerlo, si es posible, contra rivales parecidos a los que vamos a enfrentar en la meta, en características. De alguna manera, todo este tema de que recién asumimos, de que precisamente por ser respetuosos, llevó un tiempo prolongado el tema de asumir ya como técnicos de la selección, siquiera de comenzar a hablar en profundidad de la posibilidad de venir a la selección. Bueno, todo eso hizo de que esto se organiza con meses de anticipación. No es fácil para el departamento de fútbol poder cumplir con todo eso. Seguro que vamos a encontrar cómo, pero te adelanto, insisto, remarcaste como que jugar contra el campeón de Europa y el mundo y los flashes, en este momento a mí no me interesan para nada. A mí lo que me interesa es que la selección peruana llegue en septiembre en las mejores condiciones. Eso es lo que vamos a apuntar y en ese sentido está trabajando precisamente la Comisión de Fútbol.
Por ahí tengo que retrotraerme a lo que dije hace un rato, que quería que quedara muy claro. No me importa, lo voy a aclarar de nuevo. No sé lo que vamos a cambiar, porque no lo vamos a hacer por cambiar. Después, si ustedes quieren comparar, ese es un trabajo de ustedes. Nosotros no. Nosotros vamos a ir a empezar desde el 1 de enero para adelante, enfocados en los jugadores que nosotros decidamos de aquí a marzo citar y convocar. A ellos les vamos a pasar todo aquello que nosotros estamos convencidos. Si no estás vos convencido, vos no vas a convencer a nadie. El detalle del arquero, ya sé que se estuvo especulando con eso. Yo no tengo redes, les aclaro, pero te llegan las cosas, ¿no? Y claro, tampoco, de nuevo, no hay que ir a Harvard para saber si lo hice hace 9 meses en Universitario. Pueden deducir que lo puedo hacer acá. Que yo sepa, también hubo otros capitanes, no fue solo Pedro. Lo que pasa es que como le buscan la rarita, entonces se acuerdan que solo fue Pedro. Pero si yo mal no recuerdo, Paolo Guerrero fue capitán, ¿no? Cuando está Paolo, no es Paolo. La razón, y ya se las explico para que no den vueltas ni le busquen la quinta pata al gato, es que yo fui arquero 20 años y también me tocó la responsabilidad de ser capitán. Entonces se armaba lío en el área rival y yo tenía que arrancar 70 metros para allá para meterme en el medio del lío. Resulta que me movían rápido y tenía que correr 70 metros para atrás porque yo había dejado el arco. Y vos dejás un lugar donde nadie te puede cubrir. Simplemente por aliviarle la tarea. Eso por un lado. Por otro lado, les quiero decir desde ya cuál es mi filosofía. Los líderes, a vos te hacen líder, no sos vos el que te haces el líder. Y los capitanes, con la faja de capitán o sin ella, en el vestuario, en el grupo, en el plantel, en realidad lo eligen los jugadores. No lo elegís vos. Si yo tomo la decisión de que Pedro, en este caso, que ha sido el arquero que ha venido jugando, o cualquier otro arquero que defienda a la selección del Perú, no sea el capitán, ya saben por qué lo hago y no es nada personal, como no fue nada personal con Carballo. En torno a los criterios de las convocatorias, por ahí, ¿qué es lo que se va a priorizar durante su cargo? Sí, por ejemplo, el presente del futbolista, la jerarquía, tal vez la historia que pueda tener con la selección peruana. ¿Cómo va a ser la convocatoria o en base a qué? Tú nombraste 3-4 cosas que van juntas. Dentro de lo posible, si ya tiene experiencia en la selección, si tiene muchos partidos, está bien, está jugando o está activo a full, y nosotros consideramos que para la posición hoy por hoy es el jugador que queremos, reúne todas las condiciones. Antes, que seguramente alguno me va a preguntar buscando la forma de sacarme más cosas, no me fijo en la edad. Puede ser un jugador maduro con 18 años y puede ser un jugador inmaduro con 50. Me fijo en la actualidad, sí me fijo en su pasado, pero no voy con prejuicios a ningún lado. Entonces, como dije, voy a hablar del 1 de enero en adelante. Y entonces, ¿cuál es el compromiso? Yo desde afuera no vi nada anormal. Yo no vi falta de compromiso, desde lejos. Es lo único que yo puedo opinar. Yo no estaba dentro. Si el jugador le tiene amor a la camiseta, no tengo un medidor. Yo lo que voy a ver es su rendimiento en la cancha. Si por encima de todo está el respeto por estos colores que defendemos, tiene idea de lo que está haciendo, está defendiendo a un país, entonces será parte del plantel. Si no la tiene, de nuevo, el tema de los tiempos. Entonces, si llegaron entre algodones o no llegaron, no sé. Yo no estaba. Nombraste a dos jugadores que yo considero muy importantes. Está, de nuevo, pero siguiendo con la pregunta de tu colega, la anterior, ¿está en condiciones? ¿Está activo en el momento? La Padula acaba de ser, de estar lesionado. Ahora, está lesionado en el momento.
¿Cómo llegará marzo? No sé. Si no llega bien a marzo, no estará. O en una de esas, como es marzo, como es fecha FIFA, lo invitamos a que esté, pero no va a estar dentro del plantel. Simplemente para ir ganando tiempo. Te pongo un caso específico de algo que pasó y no lo invento. Ahora, para nada considero que haya imprescindibles. Ni aquí donde yo estoy sentado, en mi cargo, ni en un plantel de futbolistas. Y mucho más cuando estás hablando de un plantel de selección. Entonces sería una falta enorme de respeto de mi parte decir que si no está la Padula o no está Paolo Guerrero, pero uno tiene un 9. No pienso así y podría darte rápidamente el nombre de 4 o 5 centrodelanteros que han demostrado su capacidad, especialmente acá. Sí, yo te podría repetir, sí, y cuál es la razón. Como decía al principio, que cuando se junta el orgullo profesional y el honor personal, es ahí yo donde me siento potenciado. Y ni que hablar, que si es la gloria, me tocó decirlo en el año cuando... No me gustaría hablar de esto, pero para ejemplificar, cuando se ganó Clausura y se clasificó a la Libertadores, dije, se alcanzó el éxito. Ahora vamos por la gloria. El éxito ya estaba logrado. Estaba hablando de, como dije también anteriormente, una comunidad dentro de un país, una gran comunidad como la es la hinchada universitaria. Si eso es gloria, imagínate ahora que no es una comunidad, sino un país. Y creo que eso se debe, y lo podríamos encerrar, tal vez, la fusión del orgullo y el honor, y por qué esa energía, y porque uno hace lo que hace por pasión. Mientras siga sintiendo esta pasión por lo que hago, voy a tener energías.